Eduardo. Sí, claro. De hecho, mientras que hablaba con vos, estaba verificando, justo me decías, y porque sí, se nos caen las comunicaciones y eso altera y altera bastante el funcionamiento y hay que avisar y coordinar con otras formas de comunicación que tenemos. Así que, pero bueno, ya se restableció. Okay, no, no la luz, ustedes tienen ahí grupos, ¿verdad? Sí, grupo electrógeno, sí. Claro. Ahí, en ese caso no hay problema. Bueno, Eduardo, retomamos un poco este triste momento que se vive desde ayer a propósito del accidente que hubo en la Ruta 11, el choque entre dos vehículos, lamentablemente con víctimas fatales y con heridos. Bueno, ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno, sí, así como decías, ayer justito antes de las 8 de la mañana, recibimos la llamada de 107. Ya escuchábamos la sirena de los bomberos. Salieron tres ambulancias del Hospital Comunitario de Pinamar, con el médico de guardia correspondiente, con el enfermero, hasta con paramédico. Se trabajó, la verdad, muy bien, muy coordinado, también con tránsito acá en Pinamar para llegar los cinco heridos del accidente. Todos vinieron para acá, para el hospital de Pinamar. Lamentablemente había dos víctimas fatales que se produjeron ahí en el acto. Y de esos pacientes, uno grave entró a quirófano prácticamente inmediatamente. Hoy está en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Una de las señoras, la señora que viajaba de Santa Teresita a Mar del Plata, está también con un traumatismo abdominal y torácico cerrado. Hay otro con una fractura bilateral de los huesos largos del muslo, del fémur. Así que estos pacientes, de alguna manera complejos por la gravedad de las heridas y esperando que la evolución sea la mejor posible para los cinco pacientes. Bueno, pero todos se pueden atender acá en nuestra terapia. Sí. Tenemos las cuatro camas de terapia intensiva ocupadas y el único que está de alta es el señor, la pareja que iba para Mar del Plata. Claro, Después los otros cuatro ya siguen internados en el hospital, obviamente esperando las derivaciones a sus lugares de residencia, pero la gravedad de algunos y la imposibilidad de recibir de otros hace que todos los pacientes estén hoy en el hospital de Pinamar. bien. ¿Es necesaria alguna transfusión de sangre o algo por el estilo, Eduardo? Sí, a todos, obviamente, cualquiera que tenga un traumatismo cerrado o de abdomen o de tórax, se va evaluando la concentración de sangre por laboratorios seriados, ¿no? Con intervalos de tiempo y se va evaluando eso y en algunos se tuvo que hacer transfusiones de sangre y en otros no fue necesario. Bien, estamos hablando de personas jóvenes en su mayoría. Sí. Prácticamente todos menores de 50 años, obviamente los chicos que venían de Madariaga hacia Costa Esmeralda a trabajar, prácticamente todos menores de 40 años. Claro. Bueno, ayer veíamos un operativo importante para el tema del traslado de los pacientes. Bueno, ¿cómo se coordina la llegada de la ambulancia y demás? Hay que interrumpir el tránsito. Bueno, generar todo un movimiento de manera rápida para que sea eficaz. Sí, si bien la primera ambulancia que llegó al lugar es la que está apostada ahí en Costa Esmeralda, la coordinación de todo esto que decías, la verdad que para hacerlo en tiempo óptimo y como fue ayer, se necesita esto, las comunicaciones, lo decíamos al principio, se caen las comunicaciones, pero ahora, en este último tiempo, ya adquirimos unos handys que son
los que nunca pierden la señal, los que nunca prácticamente se quedan sin batería, claro. Los que tienen comunicación con todos, con bomberos, con policía, con todas las fuerzas de seguridad y de control, y la verdad que ayer eso funcionó de manera óptima. Bueno, bienvenido sea. Por supuesto que acompañamos a las familias que están pasando este duro momento, tanto para aquellas personas que fallecieron como para los que están todavía internados, bueno, esperando que se recuperen lo más pronto posible. ¿Se puede hablar de algún plazo para esto o hay que esperar, Eduardo? No, la verdad que hay que esperar porque lo que uno siempre evalúa en el primer momento obviamente son las lesiones más graves o más visibles. Después hay lesiones que se llaman dos tiempos, el segundo tiempo de la evaluación, que son estas próximas 24 horas, por estados confusionales o por problemas vasculares, de esto que por ahí decías, de pérdida sanguínea. Siempre hay una, o los mismos órganos, tanto abdominales como torácicos, que tienen un grado de contención, pero que hay que evaluar y hay que mantener el equilibrio si es necesario hacer una intervención quirúrgica de urgencia o el mismo organismo es el que soluciona y no tener que generar mayor trauma del que ya tiene el paciente. Así que sí, estos son los verdaderos politraumatismos, ¿no? Que claro, muchas veces se dice livianamente, pero cuando hay compromiso vascular o de huesos largos o de órganos, hay que ser muy muy cauteloso y tener, como lo estamos haciendo, la observación permanente sobre el paciente. Eduardo, respecto a las personas que fallecieron, bueno, como se abre una investigación, interviene policía, ¿hay que hacer autopsia y demás? Sí, pero eso saben muy bien que si bien prácticamente todas las víctimas de hechos violentos van a parar a la morgue de Pinamar, independientemente que sean de Gese, de Madariaga o de la costa. Nosotros atrás del hospital está la morgue judicial y eso prácticamente la injerencia sobre todo lo que se hace lo tiene la justicia claro. y no salud. Bien, sí, ustedes no intervienen allí, perfecto. Bien, Raúl, no sé si querés hacer alguna consulta. No, Eduardo, vi que se puso en marcha, saltando un poquito de este tema, sí. Vi que se puso en marcha un sistema de información pública sobre el estado de la parte hotelera, digamos, del hospital, ¿no? Las camas. La ocupación de camas. Sí. Sí. ¿Esto está disponible como información pública? Claro, en la página oficial de Pinamar, Gobar, de la municipalidad, hay un link que te lleva al índice de ocupación. Esto obviamente, ¿te acordás que al principio era cuántas camas tenías ocupadas, cuántas tal cosa, ¿no? Entonces, lo que es una información que puede tener todo el mundo, que lo que habla son de camas de alta complejidad, que están divididas en lo que es la terapia intensiva, lo que es el shock room, lo que es la sala de observación, donde tenemos más respiradores y monitores multiparamétricos, y después todo lo que es el área de ventilación de alto flujo, no invasiva, y las camas de internación general. Bien. Okay. Bueno, puede ser información útil para aquel que la requiere. No sé si para el público masivo. Más que nada, lo que creo es que hace transparencia de alguna situación que siempre genera alguna desconfianza, ¿no? Sí, mirá, la verdad que no te digo el problema, pero esto lo que ha traído la pandemia es que nos hemos dado cuenta, todos como ciudadanos, digo, que la salud importa y que no podemos, porque francamente el problema que vamos a tener de cara al verano, no puedo hacer futurología, obvio, ¿no? Pero
va a ser el comportamiento nuestro como de vuelta como ciudadanos. Si nosotros asumimos actividades de riesgo, ayer prácticamente con el accidente, todo el día, absolutamente todo el día, la guardia estuvo destinada a atender a esos pacientes. Sí. Y por eso esto fue una fatalidad total. Pero si lo hacemos con la nocturnidad, si lo hacemos con los extremos hermosos que tiene Pinamar, tanto de Cariló como la frontera, y asumimos esos riesgos, es hermoso andar en un UTV viendo el paisaje, poder trasladarse en esos vehículos, pero no asumiendo riesgos, porque la verdad que ese va a ser el verdadero problema, porque lo es todos los años el hospital en enero está, otra palabra que nadie le gusta escuchar, está colapsado. Colapsado, sí. Claro, está todo el día pidiendo derivación, pero todo el día, en enero no hubo un día que no se haya pedido una derivación. Durante todos los eneros, desde que existe el 107, siempre hay una derivación por día, pero al menos. Entonces, por eso vamos a tener que poner un énfasis muy grande como ciudadanos de extremar las medidas de cuidado, no solamente con la pandemia, no solamente con el COVID, sino con otros, porque los lugares de referencia que tenemos derivación también van a estar en las mismas situaciones. Claro. Sí, que naturalmente es Mar del Plata para nosotros, ¿no? El intercambio. Sí, Mar del Plata más que nada para los que no tienen obra social, que vamos al regional, y los que tienen obra social, dependiendo si lo acepta la Clínica Colón, la 25 de Mayo, el Privado de la Comunidad y demás, y si no, se van a tener que ir a Buenos Aires, y sabés que ya ahí empiezan a jugar otros tiempos y otras calidades de pacientes, porque no es lo mismo viajar una hora y cuarto, una hora y media, que viajar 3 horas y media, 4 horas. Entonces... Claro, los riesgos son distintos. Eduardo, sí. ¿Y qué hay de la posibilidad de que se reactive el famoso UPA que tuvimos acá en la ruta? ¿Has escuchado algo? ¿Los han informado de algo? ¿De provincia? Creo que fue un rumor. Ayer hubo una comunicación de alguna manera de informal, ¿no? De Nicolás Kepler, que es el viceministro de Salud de la provincia, desestimándola totalmente. Dicen que fue un rumor, de alguna manera, que no sé quién lo hizo correr, pero no hay posibilidad, por lo menos del Ministerio, hacerlo. Eso pertenece, obviamente, a provincia. Bueno, nada más. Eduardo, gracias. Eduardo, gracias por atendernos. Por favor. Gracias. ¿Cómo? Nos vemos. No, gracias por atendernos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bueno, hablamos con el doctor Eduardo D'Agostino, secretario de Salud, sobre el parte médico, entonces, de las personas que continúan internadas, Raúl.